Ok, buenas noches, un abracito gigante para cada uno de los que se han conectado, los que se van conectando. Hoy vamos a hacer esta belleza de short. Esto es a petición de una de mis seguidoras. Nunca olvide que cada una de las cosas que yo hago es porque una de las seguidoras me lo pidió. Si usted quiere que yo le ayude, en la parte de abajo está mi teléfono. Y si no, en cualquier video, usted encuentra mi número telefónico y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo y me envía el modelo y con mucho gusto yo le colaboro. Muy bien, entonces, vamos a la mesa de trabajo, vámonos a poner manos al papel y lo que voy a hacer es a trabajar este bellísimo short. Este short tiene cortes en el delantero y tiene una pretina normal, aunque pudiéramos trazar una bellísima pretina anatómica también. Será curviado al lado de la entrepierna. Entonces vamos a empezar para que el tutorial no se haga tan extenso. Voy a trazar una línea recta que tendrá como medida el largo de mi short. El que tomes desde la cintura hacia abajo, más o menos es una medida de 30-35 centímetros. Y voy a trazar hacia la izquierda la cuarta medida de el contorno de cadera así. Y seguidamente vamos a cerrar. Caray, la internet. Bueno. Y seguidamente vamos entonces a cerrar nuestro short. De la cintura y hacia abajo, yo voy a trabajar la medida del alto de cadera menos uno. ¿Ok? ¿Para qué menos uno? Para que no me quede tan alto el short, aunque ese short es alto, ya de por sí es alto. Muy bien. Ahora vamos a empezar a dar la forma a nuestro short. Voy a tomar hacia mi delantero y voy a dar el avance del tiro. Que para esta medida, para este ejemplo, yo voy a dar la 20ava parte del contorno de cadera. Si la cadera es 100, la 20ava parte serán 5. Yo voy a poner 5 en este punto y hacia arriba voy a medir 6 centímetros. Sobre este punto voy a entrar 1 y voy a llevarlo hasta la parte de la línea de cintura y vamos a mover la curva del tiro a mano alzada o con regla de esta manera. Seguidamente yo voy a dar de este punto de la cintura y hacia abajo 2 centímetros y voy a llevar una línea recta hasta mi costado. Sobre esta línea yo voy a trazar la cuarta medida de cintura más 2 de pinza. Si la cintura, la cuarta es 20, le darás 2 centímetros más 2 de pinza. Y vamos a llevar con la regla que tengas de esta manera nuestra curva del short. Muy bien. La línea de la pinza yo la voy a ubicar en la mitad de la cintura y la voy a llevar en línea recta hacia abajo porque este será el lugar por donde será el corte. Vamos a trazar 1 centímetro a cada lado y daremos la altura de la pinza, la mitad de la altura de la cadera de nuestro short. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, yo voy a unir, voy a sacar 1 centímetro y voy a unir en curva así. Esto que estoy haciendo va a quedar un poquito ancho porque como no lo estoy haciendo sobre medida, no tengo la medida de la pierna, entonces yo prefiero que me quede ancho a que me quede exageradamente angosto. Muy bien. En la parte del costado vamos a medir de 5 a 7 centímetros y vamos a dar la forma curva que tiene nuestro short en el costado. Entonces, si miras, hice algo aquí que debo acomodar, dame un segundo. Si observas, él no baja redondo. En eso fue que me equivoqué. Él va a bajar derechito así. Baja como en un ángulo. Y de allí desprende hacia adentro. Así. De esta manera. ¿Ok? Esa sería la parte del costado. Ahora
Vamos a hacer la parte del posterior, lo voy a trazar con color verde. Desde este punto y hacia arriba, yo voy a trazar lo normal, que son 4 centímetros, para trabajar como industrialmente. Y voy a trazar una línea recta desde la parte de la cintura, pasando por los 4 centímetros que subimos. Una línea recta que será igual a ¿qué? A la cuarta medida de cintura, ¿sí? Más los 2 de pinza, más los 2 de costura. Recuerda, cuarta medida de cintura, más los 2 de pinza, más los 2 de costura. En la parte del tiro vamos a avanzar la misma medida del delantero. Si aquí me dio 5, avanzo 5. Si me dio 6, avanzo 6. Y vamos a unir a mano alzada o con la reglita que tengas nuestra curva del tiro así. Ok. Este short tendrá en la parte del posterior, tendrá cierre invisible. Hacia la derecha, después del centímetro que sacamos, vamos a mover 4 centímetros, que será la costura, y llevaremos de esta manera hasta la línea del tiro. Voy a descender y voy a llevar este punto, lo voy a llevar derechito hasta aquí. Okay, y voy a rediseñar mi curva del tiro con ese descenso. ¿Por qué? Porque por lo general esta curva siempre va a quedar como un centímetro más grande que esta entrepierna. Esta y esta. Entonces necesitamos igualarlas. No sé si este short tiene corte en el posterior. Si el short tiene corte en el posterior, en el lugar de la pinza, que será la mitad de esta medida, okay, aquí la voy a dibujar, pues entonces vas a colocar la pinza y vamos a hacer la misma, el mismo ejercicio del delantero, lo vamos a hacer en el posterior. Lo descendemos para hacer el corte, mas no estoy segura si en el posterior tenga corte. Muy bien. Voy a calcar la parte de nuestro delantero para formar el bolsillo. Voy a extraer aquí la parte del poster, del delantero. Un saludito para todas. Perdón que no las puedo ver en este momentico. No las he saludado a mis bellas. Esta será el posterior y estoy calcando la pinza. Y me saldrá así. Muy bien. El bolsillo que él tiene, entonces lo vamos a calcular de esta manera. Va un bolsillo inclinado hacia el costado. Esta es la línea del tiro. Muy bien. Yo voy a calcular la boca del bolsillo de este punto y hacia abajo, los mismos más o menos 12, 14 centímetros. ¿Sí? Y la voy a inclinar hacia el corte sobre la pinza, así. Más o menos allí hay 3 centímetros de la cintura y hacia afuera, 3 centímetros. Esa pieza va a tener de ancho 5 centímetros. ¿Sí? A usted la puede hacer más, la puede hacer menos. O sea, esto va a tener más o menos 5 centímetros, ¿ok? De ancho, esta es la pieza, ¿ok? Y por dentro vendrá la talega del bolsillo. Aquí es donde está el meollo del asunto. Vamos a ver cómo les explico cómo sale esa talega del bolsillo. Voy a tratar de pintarla con otro color. Muy bien. La parte de encima, ¿sí? Esta parte saldrá todo esto. No, me toca. Voy a calcarlo, no importa gastar más papel, pero voy a calcar por partes. Okay. Y luego les enseño. Entonces, voy a calcar la parte del bolsillo, esta. Y eso que esta pieza va sobrepuesta. Entonces voy a calcar solamente la parte de abajo. Ok. Esta pieza va aparte.
Esta vendrá doble, esto sale doble y la vamos a poner allí. Y por dentro vendrá, si le vamos a hacer talega, que lleva talega porque yo he hecho este short, por dentro la voy a hacer con este color, espero que se vea, le tendremos que pegar la talega así, ¿ok? Entonces yo voy a dibujar esta talega, la voy a dibujar por acá adentro así, miren. Muy bien. Ok. Tenemos que sacarla de esta manera. Entonces, como ya expliqué, voy a sacar por partes. Este punto del short, muy bien. Hasta aquí por la pinza, hasta ahí. Esta es una parte. Ok. Ahora vamos a sacar aparte esta pieza que saldrá doble, muy bien, que es la parte del bolsillo. Y voy a sacar aparte lo que será la talega del bolsillo, que es todo esto. Muy bien. Todo esto es la talega del bolsillo. Ahora me falta una parte que es la talega vista. ¿Cómo me va a salir, profesora, la talega vista? Sí, que es de pronto lo que mi seguidora me decía que no sabía. La talega vista saldrá desde arriba hasta la talega del bolsillo de abajo, así. Vamos a calcar. Y ya voy a despiezar todos estos pedacitos y se van a dar cuenta. Así, 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 así. Esta es la talega vista. Muy bien. Todo saldrá de la misma tela, ¿ok? Salvo que usted quiera poner vista, pero la verdad, este short no se le va ni un metro de tela. Es fácil de hacer, falta la pretina todavía. En el posterior no me voy a centrar porque el posterior es normal, lo único que en el centímetro de costura le vamos a colocar el cierre invisible. Ya voy a colocar cada parte allí. Denme un segundo, yo corto por aquí. Ese short es realizado en un lino stretch. Muy bien. Observen las piezas. Esta será la talega vista, ¿ok? Esta será la talega contravista que va a formar la bolsa del bolsillo. Y esta talega vista, esta talega contravista, deberá ir pegada a la piecita, o digámoslo así, al forza o vista del bolsillo. No sé cómo le podremos nosotros llamar o cómo le llaman ustedes. Esta es la alforcita que se ve así inclinada. Entonces, lo que yo voy a hacer al confeccionar es lo siguiente. Esta va aquí, ¿ok? Va aquí. Esta se pegará por dentro, ¿ok? Se pegará por dentro. Y esta empatará con la talega, ¿ok? Muy bien, así. Con la talega por dentro y formaremos de esa manera nuestra taleguita de bolsillo. Espero haber sido clara. Las demás piezas, el problema del bolsillo es esa pieza, no más, ¿ok? No es más. Muy bien. La otra pieza saldrá normalita, vaciando la pinza. Muy bien. Recuerden que yo soy Ana María y esto es Licia Enseñanza, un mundo de patronaje. Les agradezco que si no se han suscrito, se suscriban y me regalen un like y me ayuden a compartir. Gracias. Muy bien. Eso es el todo el bolsillo. Ahora, este bolsillo, el borde de este bolsillo, este short, perdón, tiene dos opciones. O que usted lo forre para darle forma a este doblado, o que usted le haga un falso de esta manera a ese short por 4 centímetros. De alguna manera usted tiene que lograr realizar el acabado del short en la parte de abajo. Listo, tenemos la parte de nuestro short lista. Ahora vamos a realizar la pretina. La pretina realmente es muy sencilla.
Hola Elda, hola Claudita, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a ver. Elda Victoria dice, ah, ya entendí qué es. Ok, me encanta que hayas entendido de qué se trata. Muy bien. La pretina puede salir anatómica o normal. Si vamos a sacar una pretina normalita, ¿sí? Una pretina normal, entonces vamos a sacar el contorno de la cintura más 6 centímetros por 10 de ancho. La entretelamos y la pretina sale de esta manera, normalita, normalita. Si queremos sacar una pretina anatómica, ¿qué podemos nosotros hacer? Nosotros podemos... hacer lo siguiente. Vamos a, si será, si fue, si es anatómica, voy a trazar la mitad y tendrán que unirla. Voy a trazar, o no, también podemos sacarla completa, saquémosla completa de una vez. El total de la cintura más los centímetros de costura. Y voy a tomar la mitad de la cintura, voy a bajar 2 centímetros, muy bien, y voy a unir en curva de esta manera. Ese será el delantero. Del punto del delantero y hacia arriba voy a llevar el alto de la pretina, que para ser anatómica tiene que ser entre 6 y 7 centímetros. Yo voy a decir que son 7. Vamos a subir de los dos hacia arriba los mismos 7, así, y unimos en leve curva. Muy bien. En este punto yo voy a subir 2 y formamos la curvita aquí. Muy bien. Voy a escuadrar hacia arriba los 7. Y formamos en curva así. ¿Ok? Observan cómo le estoy dando la forma a mi cintura. Entonces queda realmente bellísima. Entonces, estas puntas no me pueden quedar así. Entonces lo que yo voy a hacer es suavizar. Muy bien. Recuerden que yo soy Ana María y esto es Liz y Enseñanza, un mundo de patronaje y su profesora es especialista en patronaje. Muy bien. Entonces, esa sería mi posterior y lo que yo voy a hacer para hacer esta línea es escuadrar. O sea que esta línea de aquí me debe quedar inclinada. Lo hice así para que noten la diferencia. Lo voy a inclinar y me va a dar la inclinación del posterior. Este será el delantero y estas dos partes pegarán en el posterior. Saldrá dos veces por talla, si la van a sacar completa, la van a sacar dos veces por talla y pegará atrás con el cierre invisible. Tendrán que entretelarla con una entretela bien fina, bien fuerte, un sido se consigue en Colombia. Colocamos los centímetros de costura y pegamos nuestro bellísimo short. En ese short no se les va ni un solo metro de tela, se les va más o menos 80 centímetros, entre 70 y 80. De pronto lo que más se les va más en la pretina que en el short. Sí, espero que lo hagan, recuerden, aprenda, emprenda y venda. Mi nombre es Ana María y mi teléfono es más 57-320-980-9114. Somos Licia Enseñanza, la mejor academia de patronaje online. Que Dios me les bendiga grande y abundantemente. Elda Victoria dice que qué bello. Claudia Moreno me saluda. Luz Estela, Mónica, Luz Elena Razo, Jacqueline Saavedra está por allí. Qué maravilla. Derly Naranjo está por allí. Qué belleza. Mónica, hola, ¿cómo estás? Gracias por participar con Confecciones, con Licia Enseñanza. Y nos encontramos en una próxima clase a través de YouTube o en Facebook. También me consiguen como Lizzy Enseñanza. En TikTok me consiguen todavía como el mundo del patronaje, pero ya le voy a cambiar esa razón social. Un abracito gigante, compañeras. Que Dios me las bendiga. Las amo mucho. Chao, chao.